Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos por acá a un videito nuevo. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy muy bien y que les sigan pasando súper súper bien este día. Por este lado les cuento que estamos bastante bastante bien. Hoy es día sábado por acá, ya por aquí es bastante tarde, ya son pasadas las 11 de la mañana. Les empecé a grabar desde bien temprano, pero no les había saludado por aquí. El día de hoy, como todos los sábados, también me tengo que levantar temprano porque tengo que alistar a mis niños para que vayan a sus prácticas de fútbol. Me levanté bien temprano, les hice su desayuno. Bueno, ya ellos fueron, ya regresaron, ya están aquí en casa otra vez. Por ahí anduve también haciendo limpieza. Por ahí les grabé un poquitito nada más. Ando por aquí porque me acabo de dar un baño. Me andaba por aquí alisando un poco el cabello para que se me seque un poco así al natural. Ya cuando está bastante seco, entonces sí me paso el cepillo o la plancha. Creo que me voy a hacer la plancha el día de hoy porque más tarde voy a estar saliendo. Voy a ir a hacer algunas compras. Creo que también voy a ir al mall a hacer unos mandados. Quiero ir al mall para ir a ver unos vestidos, que me quiero comprar un vestido para unas fotos que me voy a estar tomando pronto. Y necesito un vestido, así que voy a ir al mall a ver si encuentro uno que me guste. Y vamos a ver, ojalá que lo encuentre hoy mismo para no tener que estar pensando que tengo que ir otro día a buscar ese vestido, sino que ojalá lo encuentre hoy y lo pueda traer hoy mismo. También tenemos que ir a hacer algunas compras. Tenemos que ir a comprar lo que son sodas de lata y algunas cosas para un negocio que empezamos por acá. Y tenemos que surtirnos el día de hoy. Ya casi terminaba, así que ahora me voy a poner la crema. Y ahorita lo que vamos a estar haciendo mis dos hijas y yo es que vamos a hacer un pedido de Shein porque necesitamos algunas cosas. Las tres estamos necesitando algunas cosas, así que el día de hoy vamos a tratar de hacer ese pedido. Esperando de que no demore mucho, mucho en llegar. La mayoría del tiempo llegan como en una semana o 15 días, pero vamos a ver este pedido en cuanto llega. Algunas cosas que necesitamos para ahora pronto, así que vamos a estar haciendo ese pedido el día de hoy, así que ellas me están ya esperando por allá para que vaya a mirar las cosas, así que vamos para allá. Ya terminé por acá de ponerme mi crema y así empezamos por acá nuestro video del día de hoy. Ya por aquí, como les digo, son pasadas las 11 de la mañana y creo que la salida a mi mandado va a ser ya como a las 3 o 4 de la tarde, así que tengo bastante tiempo para estar aquí. Así que chicos, muchas gracias por estar aquí, síganme acompañando hasta el final de este video. Ya por acá son las 6:48 de la tarde y desde las 4 de la tarde estamos por aquí en el mall. Fuimos a varios almacenes, como les dije que iba a buscar también un vestido para mí, pero no lo encontré. Fui a varios almacenes y no encontré nada. Ya de último pasé aquí al supermercado a comprar algunas cositas que me hacían falta y principalmente a comprar el champú de mi hija. Y bueno, estamos por aquí, ya terminamos por acá con nuestras compras. Ahora solo estoy esperando que nos vengan a recoger. Mi esposo que va a venirnos a recoger
como entre 15 minutos. Estamos aquí cerca de la puerta para cuando él llega a salir de una vez, porque tenemos que ir a otro lugar a comprar algunas cosas que nos hacen falta todavía. Pero bueno, aquí estábamos por el área de allá, sentadas por allá, pero hacía mucho, mucho frío, así que nos movimos por acá, que está un poquito más calientito. Y al parecer ya cayó la lluvia, pero parece que ya pasó. Así que bueno, seguimos aquí esperando que nos vengan a recoger. Bueno, lo único que no pude comprar para mí, bueno, el vestido que venía a buscar, y fui a otra tienda a comprar lo que es rímel y algo de maquillaje, desmaquillante también que necesitaba, ya lo llevo allí. Y bueno, como les digo, lo único que me hizo falta fue mi vestido, así que voy a tener que pedirlo, aunque demore un poquito más. Pero bueno, yo lo quería comprar desde allá porque lo necesito para ahora pronto. Pero bueno, ojalá el pedido que haga llegue rápido. Así que bueno, aquí vamos a seguir esperando a que nos vengan a buscar y nos vemos en un rato. Muchas horas de andar por la calle, por fin hemos llegado a la casa. Me fui aquí como a las 3 de la tarde y por acá ya van casi siendo las 10 de la noche. Después que le grabé cuando estaba en el mall, de allí nos fuimos al Prismar a hacer las últimas compras. Después de eso estuvimos cenando y ya luego entonces sí para la casa, y venimos apenas llegando por acá. Y bueno, un poco decepcionada porque no encontré el vestido que iba a comprar, que era lo principal que iba a hacer al mall. Era a comprarme un vestido que necesito para unas fotos que me voy a hacer, pero no encontré. Recorrimos todas las tiendas del mall y no encontré ningún vestido que me gustara, así que voy a seguir buscando ahorita antes de irnos a dormir. Voy a seguir buscando en internet para entonces pedirlo. Esperemos que no demore mucho tiempo en llegar porque necesito ese vestido para ahora pronto. Así que bueno, aproveché que estaba por el mall y pasé a otras tiendas a comprar algunas cositas que necesitaba. No son muchas cosas, pero sí me hacían falta como rímel y labiales, como les dije, y fui a la tienda a comprarlos. Y también aprovechamos para pasar a la tienda Bonash y estuve comprando algunas cositas. Por aquí tengo el paquete y les voy a mostrar. Estuve comprando un pantalón bien, bien bonito. Hace tiempo buscaba uno así que no estuviera roto por aquí. Y es este diseño así por delante, miren. Me lo estuve midiendo allá y me quedó perfectamente. Es así ancho. Y este color me encanta este color. Y bueno, la verdad que buscaba hacer ya uno así que no estuviera para nada roto. Así que bueno, compré este pantalón. Y también este suéter así celeste de cuello alto o cuello de tortuga, como le decimos por acá, de color celeste. Allí en cámara se ve como más blanco, pero está más celestito de lo que se ve allí. Y por acá este topcito así negro, sin ningún diseño. A mí casi que no me gustan los suéter con mucho diseño ni nada, muy poco me gustan, así que siempre ando comprando así, sin nada de diseño. Este también me hacía falta por acá, desmaquillante o agua micelar, y estuve comprando esta de Nivea, que esta es buenísima y huele bien rico. Y también estuve comprando un rímel porque ya el que tenía ya se me está acabando, así que compré este que está por acá. Y me estuve comprando unos labiales. Este lo escogió mi niña, la más pequeña. Y huele bien rico, huele a sandía, huele bien, bien rico. Este de mi niña. Este que tenemos por acá, estos colores a mí me encantan. Y huele también bien rico. Este huele como a fresa. Voy a probarlo por acá para que ustedes vean de qué color es este labial. La verdad que está bien, bien bonito y huele súper, súper rico. Miren, este es el color. Bien, bien bonito, miren. Y bueno, también estuve comprando otro que está por acá. También este es mate. Ya les muestro cómo se ve el color. Y es este de aquí abajo, miren.
bien, bien bonito los dos colores. Y huelen súper, súper deliciosos. Y los dos son mate. Creo que esto fue todo lo que compré. Bueno, también pasé a la farmacia a comprar esta crema cicatrizante. Dicen que es buenísima, buenísima. Esta crema es para ponerme en las rodillas. Como la vez pasada yo sufrí una caída. Y bueno, ya se me sanó y todo, pero ahí está la cicatriz. Ahorita les muestro cómo se ve por acá todavía la cicatriz. Quiero borrar esa cicatriz lo más que se pueda, así que me dijeron que comprara esta crema. Estaba usando otras cremas, pero no veía mejoría, así que me dijeron que comprara esta. Así que la voy a empezar a usar ahorita mismo. Y espero que de verdad funcione. Está súper pequeñita y me costó $13. Así que esperemos que funcione. Ya les muestro por acá cómo va cicatrizando mi rodilla. Y así es que van mis rodillas después de esa caída que yo sufrí. Y aún todavía siento como un poquito de dolor, pero ya está totalmente sano. Pero como pueden ver, las cicatrices están allí. De lejos no se nota, pero bueno, de cerquita sí se ven y se ven bien grandes. Así que voy a usar esta crema para ver qué tal, a ver qué pasa. Esperemos que sí funcione. Así que bueno. Así que chicos, mostrándole por acá las cositas que estuve comprando el día de hoy, voy a despedir el video aquí porque me voy a poner con mi hija a buscar las cosas que voy a comprar por internet. En la mañana estuvimos buscando y buscando, tenemos algo allí guardado, pero voy a seguir buscando para mí entonces el vestido que necesito y algunas cositas más que voy a estar pidiendo. Así que bueno, me despido aquí de ustedes. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que tengan un bonito día, una bonita noche, una bonita mañana, depende el momento en que estés mirando este video. Espero que la pasen súper, súper bien. Así que chicos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Chao!